Esto es Hechos Internacionales. Bienvenidos al lugar donde diariamente traemos las mejores noticias sobre lo que pasa en Venezuela y el mundo. En tiempos de desinformación, la no verdad es tan ambiciosa que incluso pretende justificar los fraudes electorales como el ocurrido en Bolivia el año pasado. Y en este sentido, el blog de Monkey Cage, alojado en la web del Washington Post, acababa de difundir un informe estadístico intrascendental encargado por el principal lobbyista de Nicolás Maduro en Estados Unidos, Mark Weisbrot, viejo conocido en Venezuela por su relación con Hugo Chávez. En el informe realizado por dos técnicos formados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, se aseguraba que estadísticamente el apagón de 23 horas durante el domingo electoral del 20 de octubre no habría afectado la tendencia en favor de Morales, que necesitaba superar el 10% de ventaja para evitar la segunda vuelta. En la noche del domingo, cuando se detuvo el conteo por orden oficialista, el líder aymara superaba a Carlos Mesa por solo 7.87%. La inmediata respuesta de la Organización de Estados Americanos sobre lo que se le acusaba en este escrito fue concluyente. El artículo no es honesto, ni está basado en hechos, ni está completo. Sobre todo, no es científico. Contiene innumerables falsedades, inexactitudes y omisiones y, sobre todo, se centra solo en una de las múltiples irregularidades encontradas. La organización que dirige Luis Almagro devela que el artículo ignora los principales descubrimientos de sus técnicos, como lo son cambios en las hojas de recuento, falsificación de las firmas de los funcionarios electorales, la existencia de dos servidores ocultos y sin autorización donde se manipularon datos y se falsificaron las hojas de recuento, la falta de cadena de custodia y las inexplicables incoherencias en el número de votos emitidos. La Unión Europea, que contó con su propio equipo, apoyó los hallazgos de la Organización de Estados Americanos y presentó pruebas de otras irregularidades. Y, según quienes tienen las evidencias en las manos, dicen que esta respuesta tiene un objetivo claro: justificar el fraude electoral probado por la Organización de Estados Americanos y convertirlo en un golpe de Estado de cara a las elecciones de mayo, donde el movimiento al socialismo más pretende recuperar el poder. Hasta el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aliado del MAS y desde donde Evo dirige la precampaña de su partido, se hizo eco del informe firmado por dos investigadores para asegurar que critica con singular dureza por su inconsistencia la auditoría realizada por la Organización de Estados Americanos y, como siempre señalé, en Bolivia se violentó el Estado de Derecho con el accionar de las Fuerzas Armadas y sectores de la oposición. Maduro, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, el colombiano Gustavo Petro, Juan Carlos Monedero, entre otros, más los medios de propaganda bolivariana se lanzaron desde el primer minuto para apoyar la operación montada en Washington. Hasta donde se sabía, el fraude electoral era un mecanismo político y no estadístico, pero ahora llegan los expertos del MIT y descubren la pólvora. Y encima son tan técnicos e imparciales que comienzan su estudio hablando de golpe de Estado. Así lo advirtió Carlos Malamud, investigador de América Latina del Real Instituto Elcano. Detrás del informe está Mark Weisbrot, director del Center for Economic and Policy Research, una mezcla de hooligan y de asesor del chavismo desde tiempos de Chávez, que incluso acompañaba al actor Sean Penn en sus visitas al Comandante Eterno. Con Maduro se fue acercando incluso al gobierno en calidad de asesor. Es un economista reconocido en Estados Unidos, tanto así que Jeffrey Sachs ha escrito con él. Al menos desde el 2017-2018 ha estado asesorando al gobierno, pero según entiendo no le hacen mucho caso, pormenorizó al mundo el internacionalista Mariano de Alba. No se trata ni mucho menos del primer informe engañoso lanzado por Weisbrot, quien el año pasado junto al propio Sash aseguró que 40.000 personas habían sido abatidas por culpa de las sanciones. Un equipo de economistas venezolanos dirigido por Ricardo Hausmann desnudó los datos de ambos, que casualmente olvidaban la destrucción de la economía venezolana durante toda la revolución. Hoy, la caída del Producto Interno Bruto desde la llegada de Nicolás Maduro al poder se acerca al 70%, y entrevistado por El Mundo en el 2015, Weisbrot explicó su charla previa con Pablo Iglesias, ahora vicepresidente. «Me pareció muy inteligente y pragmático», resumió el economista.
Por otra parte, a diferencia de sus colegas latinoamericanos que se han visto inmiscuidos en tratos con el régimen, el mandatario uruguayo, recién elegido, se mantiene al margen de lo que sucede en el país y no invitó a representantes de Venezuela y de Cuba. Se saludó con Jair Bolsonaro y exhibió un discurso público que apenas rozó las críticas políticas a su antecesor Tabaré Vázquez. Luis Lacalle Pou asumió el lunes como presidente de Uruguay y fue nítido el contraste ideológico y político con la ceremonia que protagonizó Alberto Fernández el pasado 10 de diciembre en la Cámara de Diputados. Y tal como te lo dijimos, Lacalle Pou decidió no invitar a representantes de Venezuela y Cuba y se mostró amistoso con Jair Bolsonaro y ratificó su decisión de avalar las consecuencias económicas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. Alberto Fernández, en cambio, recibió en el Salón Blanco a Jorge Rodríguez, titular de la cartera de información de Venezuela, que por esa fecha aún tenía prohibido el ingreso a la Argentina por un decreto firmado por Mauricio Macri. Además, el jefe de Estado argentino concedió su primera audiencia a su colega cubano, Miguel Díaz-Canel, una pieza clave en la protección regional del líder populista Nicolás Maduro. Las posiciones de Lacalle Pou y Alberto Fernández respecto de Venezuela y Cuba responden a distintas causas ideológicas y políticas. El presidente uruguayo tiene un pensamiento de centro-derecha que repudia los gobiernos de Maduro y Díaz-Canel, mientras que su par argentino aplica la lógica de la realpolitik ante sus aliados del Frente de Todos y el ala izquierdista de su coalición partidaria liderada por Cristina Fernández de Kirchner, considerada el eje de Caracas. La Habana es fundamental para la agenda internacional del país. No se trata en la transmisión de mando de tierra arrasada. Hicimos campaña de una manera y lo vamos a practicar en el gobierno. Nos negamos a que esta etapa sea cambiar una mitad por la otra. La unión es lo que nos piden los uruguayos, por eso estamos aquí, para continuar lo que se hizo bien, para corregir lo que se hizo mal y sobre todo para hacer lo que no se supo o no se quiso hacer en estos años. Así lo aseguró Lacalle Pou durante su discurso de Asunción. Y el presidente de Uruguay cuestiona la herencia recibida del Frente Amplio, pero optó por el silencio o la crítica sutil. Alberto Fernández tiene un carácter más explosivo y aún considera necesario para la opinión pública desnudar los resultados económicos y sociales de la administración de Mauricio Macri. Y en cuanto al acuerdo Mercosur-Unión Europea, Lacalle Pou y Alberto Fernández también exhibieron sus diferencias en las ceremonias de Asunción. Deben cumplirse los procesos comenzados por la Unión Europea. No debe importar el signo político de cada uno de los miembros del Mercosur para afianzar nuestro bloque, debemos de dejarlos de lado, adelantó ayer el presidente del Uruguay. Por su parte, el jefe de Estado argentino cuestionó el acuerdo empujado por Macri y Bolsonaro y avalado por Angela Merkel y Emmanuel Macron en representación de Alemania y Francia, y aún duda si es necesario aprobar un tratado con la Unión Europea que, desde su perspectiva, podría complicar aún más la situación económica y social del país. A la asunción presidencial de Alberto Fernández no concurrieron Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. El jefe de Estado argentino tiene profundas diferencias ideológicas con Almagro y Bolsonaro y no hizo un solo esfuerzo para acercar posiciones y estrechar su mano en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Alberto Fernández no apoya la reelección de Almagro en la Organización de Estados Americanos y aún se resiste a combinar una reunión bilateral con Bolsonaro. De hecho, el lunes podría haberse encontrado con Bolsonaro en Montevideo durante la asunción de Lacalle Pou y eligió ver cómo perdía a Argentina Juniors, su equipo de fútbol, frente al Vélez Sarsfield en Liniers. Lacalle Pou recibió a Bolsonaro e invitó a Almagro a su ceremonia de asunción. Considera indispensable una excelente relación personal y diplomática con Bolsonaro y votará por la reelección del actual secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y es que el presidente del Uruguay tiene otra mirada de poder y, pese a las diferencias de estilo, ya le perdonó a Alberto Fernández su apoyo político al candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, que perdió sin atenuantes. Alberto Fernández y Lacalle Pou son amigos y se conocen desde hace años. Si no hay imprevistos, el presidente llegará a Montevideo en los próximos días para saludar y felicitar a su colega del Uruguay.
No veo el momento de darle un fuerte abrazo, comentó Alberto Fernández cuando le preguntaron sobre la calle Pou y su pasado común en el vencedor del Frente Amplio en las últimas elecciones presidenciales. Ya vemos lo complejo, diplomáticas y hasta hipócritas que en general resultan ser las relaciones entre los políticos. Con esto nos despedimos por el día de hoy, no olvides compartir este video y apoyarnos diariamente. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide activar la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.